México tiene el cuarto lugar en el mundo en animales, en fauna. Es un país mega diverso. Sin embargo, más de 380 especies están en peligro de desaparición y 56 en peligro de extinción. El tráfico de especies, un problema equiparado al narcotráfico, la cacería ilegal que deja hembras cargadas y cachorros desamparados, pero también muchos problemas en la destrucción del hábitat y el cambio climático están agravando el problema de la fauna y de la fauna endémica en México. A continuación, en Planeta Multicolor nos va a presentar más sobre este tema. Yo soy María del Rayo, esto es Atmósferas. Bienvenidos. Estamos en el Zoológico Guadalajara y hoy vamos a hablar de las especies en peligro de extinción. Es increíble que el 90% de las especies mexicanas que hay aquí en este zoológico están en peligro de extinción. Ven, vamos a verlas. Estar en peligro de extinción quiere decir que ya nunca vamos a poder ver a estas especies. Es como si los humanos desapareciéramos. ¿Te imaginas? Bueno, pero esto se trata solo de algunas especies de animales como el jaguar, el puma, el cocodrilo americano, la guacamaya verde, el tucán. Todos estos hermosos animales están por desaparecer si no cuidamos el medio ambiente. El águila real es el símbolo de nuestra bandera y pesa aproximadamente 8 kilos y mide de una punta de su ala a la otra punta aproximadamente 2.20 centímetros. Desafortunadamente, esta hermosa especie está en peligro de extinción por culpa de los hombres que las cazan o también nosotros destruyendo su hábitat. De tantas que había, ahora solo quedan 35 águilas en México. Muy poquitas, ¿no? Esta especie es maravillosa porque se reproducen volando y así es como después nacen sus crías. Son animales majestuosos y muy grandes. Estas que ves aquí son dos hembras y tienen sus alitas lastimadas. Están en el zoológico para su cuidado, pero ellas ya no van a poder volar. Pero bueno, ahora vamos con las guacamayas que no se callan. Mira qué bonitos colores tienen. ¿No te parece? Esta hermosa especie que tenemos aquí atrás es el puma. Es el segundo felino más grande de América. Y lo podemos encontrar en la barranca de Huentitán, en el bosque de la primavera. Pero desafortunadamente está en peligro de extinción porque la gente los mata. Muchas personas creen que los pumas son peligrosos para los humanos, pero lo cierto es que los animales atacan solo cuando se sienten amenazados. Jamás hacen daño con intención de hacer algo a los humanos. Solo debemos respetar su espacio y mantenernos lejos para que no se sientan con miedo. A este cocodrilo conviene mejor no acercarse, ¿o sí? ¿Pero puedes creer que alguna vez fue mascota de alguien? Pues sí, este grandote se llama Chuy. Pero empezó a crecer y a comer tanto que el dueño tuvo que llamar al zoológico. Claro, lo multaron porque no debemos de tener cierto tipo de especies como mascotas exóticas. Esto es ilegal y además contribuye a su extinción. Bien, pues aquí en el zoológico de Guadalajara los puedes venir a ver. Hay muchos animales, pero sobre todo, cuida tu planeta para que ellos sigan viviendo. El teporingo, el lobo mexicano, el águila arpía, el carpintero imperial, algunas especies de tortugas marinas, todas esas especies, algunas solo únicas de México, es decir, como vimos en el reportaje, endémicas, están en peligro de desaparecer, no solamente de México, sino del planeta. Un consumidor responsable nunca compra animales en peligro de extinción, mucho menos animales que son un símbolo de nuestra patria. Y ahora nos vamos a derechos humanos. Esta sección nos va a presentar cuáles son nuestros derechos. Los derechos humanos existen aproximadamente desde el año 1200. Tenemos derecho a la libertad, a la no discriminación, hay derechos de la mujer, derechos para la tercera edad. ¿Tú sabes cuáles son tus derechos? Ahora estamos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Jalisco, y vamos a hablar acerca de esto. Pero vamos a preguntarte a ver si sabes cuáles son tus derechos. ¿Sabe usted cuáles son sus derechos humanos? Creo que sí.
Creo que sí, al derecho a la vida, a la libertad, básicamente a un trato digno, al nombre, al domicilio, a la privacidad, en términos generales. ¿Sabes cuáles son tus derechos humanos? Sí, algunos. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a estudiar, a tener un trabajo. En efecto, tenemos derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, a un ambiente sano, a la igualdad, a la libertad, a una vida privada y a la información. Tenemos derechos políticos, de asilo, de nacionalidad, migraciones e inmigración, derecho al empleo, derechos de los detenidos y los presos, derechos de la mujer, de la tercera edad y un sinfín. Los derechos humanos están previstos en diversos documentos, en la política de los Estados Unidos mexicanos y en diferentes instrumentos internacionales que tienen aplicación en todos los países. Y es obligación del Estado mexicano, de cualquier autoridad del Estado mexicano, garantizarlos y respetarlos, de tal manera pues que están contemplados en diferentes instrumentos, tanto de derecho interno del país al que corresponda y de derecho internacional, como es el caso de los tratados internacionales. Puedes consultarlos de muchas maneras. Una de ellas es en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el capítulo de las garantías individuales, que ahora, a raíz de una reforma, se llama de los derechos humanos y sus garantías. Es decir, antes se confundía la garantía con el derecho humano. Ahora no, el derecho humano es todas aquellas prerrogativas que tenemos los gobernados y la garantía que tenemos de que la autoridad haga que se respete. Por eso se llama los derechos humanos y sus garantías. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos existe un instituto de capacitación e investigación para la sociedad y para los tres niveles de gobierno. Es nuestra obligación saber nuestros derechos. Recordemos, no debemos ser discriminados en este país ni por nuestra ideología, ni por nuestro color de la piel, ni por nuestras preferencias religiosas, ni por nuestras preferencias sexuales. Vivimos en una democracia, tenemos derecho a un ambiente sano. Y nos vamos a ver qué nos tienen preparados tips en nuestra sección de EcoTips. Hola, soy Ana. A lo largo de este programa hemos estado compartiendo juntos varios de los ecotips que hemos visto. Hoy te voy a compartir otro que en particular a mí me encanta. Es acerca de las botellas que van a dar a la basura. Estas botellas, como puedes ver, las podemos utilizar de diversas formas.